Okay, ahora vamos a tomar dos o tres preguntas. Hay muchas preguntas desde hace rato. Bueno, vamos a ver. La primera. Si el arrepentimiento es, dice Julián Osorio, que si el arrepentimiento es premeditado, es decir, la gente se come la chuleta sabiendo que Dios lo va a perdonar. Bueno, entonces no, entonces él tiene que trabajar más duro. Él tiene que trabajar más duro. Es una persona que hace una verdad y dice, ok, me voy a comer la chuleta, pero después me voy a arrepentir. Entonces cuando él dice eso, entonces no recibe esa primera invitación para hacer la teshuvá. Entonces él tiene que motivarse él mismo, es más difícil. Pero sí, pero puede hacer teshuvá. Okay. No hay ninguna verá. Es muy importante entender esto, lo que dice Julián en la pregunta. No hay ninguna averá que no tiene el camino de la teshuvá. Recuerden, nosotros somos los descendientes de un hombre que mató a su hermano. Alguien preguntó eso, que si realmente Dios perdonó a Caín. Sí, sí, sí. Todos somos. Es muy importante entender eso. ¿Sabes lo que es que nosotros somos descendientes de un hombre que era un asesino? ¿Que mató a su hermano? ¿Qué es lo que quiere decir? Que todos tenemos males y entonces al fin tratamos de coger el camino correcto, pero somos perdonados por Dios. Yeah. Aquí dice Abraham Liep, que dice que escuchó de un pastor cristiano que Dios es un Dios de pactos y que solo el camino de la Teshuvá es mediante pactos con Dios. Que Hashem nos libre de este tipo de guía espiritual. Pregunta al rabino, ¿qué opina sobre esa afirmación? Que Abraham Liep está correcto. Que Dios nos libre de sí, eso. Pero recuerda que hay un pacto que el Talmud menciona, que es el pacto de los 13 principios de la misericordia divina. Y eso se llama, cuando lo hacemos en Selejot, durante todo el mes de Elul, no hace tanto tiempo que me acuerdo de él, ¿no? Entonces dice, Berit Shelosh Esre, que es el pacto de los 13 atributos de misericordia. Y ese Berit Shelosh Esre, lo que menciona, es un pacto de los 13 principios de misericordia. Y ese pacto, de acuerdo con el Talmud de Yomá, dice que cuando nosotros retornamos a Dios y internalizamos los 13 atributos de la misericordia, estamos perdonados, Dios nos va a perdonar por la verdad. También él pregunta que en Breslev dicen que Hashem primero creó el arrepentimiento antes que el mundo. ¿Cómo se entiende esa frase? Eso no es Breslev. Eso es lo que dice la Gemara. Okay. La Gemara, el Talmud dice, eso no es solamente Breslev, ¿sí? El Talmud dice que para crear al mundo, primero Dios, él ya lo dije anteriormente, ¿ya? Está la Gemara en Psachim, en la página 54, Rabbi Akiva, ¿ya? Rabbi Akiva dice que hubieron 7 cosas que fueron creadas antes del mundo. Una de esas cosas es la Torah y también la Teshuvah. ¿Por qué? Porque si no sería por la Teshuvah, no podría existir el mundo. ¿Ya? Tere Vadillo tiene una duda. Dice que qué hay sobre la idea de que si no perdonamos, no seremos perdonados. Yeah. También eso crea, ya eso lo hablamos en otra clase, en otra shiur anteriormente, pero hablamos de una idea, una de las formas de decirlo, ¿ya? Es, puedo usar el término, la forma cabalística de explicarlo mejor. Eso es, cuando la Torah dice que nosotros fuimos creados Betzelem Elohim en la imagen de Dios, la imagen va en dos formas. Uno es que yo me parezco a Dios y el otro es que Dios se parece a mí. ¿Se entiende esa idea? Porque somos imagen. Entonces si yo me paso la vida juzgando a los demás y castigándolos y encontrándole el mal a los demás,
Entonces, cuando yo me muera, ese es el Dios, se va a aparecer a mí. Y Él me lo va a hacer a mí. Pero si yo me paso la vida juzgando a los demás con misericordia y perdonándolos y encontrándoles el bien, entonces cuando yo me muera, también eso es lo que me va a encontrar. Okay. Entonces sí, absolutamente lo que está diciendo tiene, es completamente cierto. Okay. Dice Abraham Liev otra vez que por qué los rabinos de Jabad no promueven el retorno de los judíos al judaísmo y prefieren mantenerlos como Benej Noah. Si es una misva promover, fomentar el retorno, como acabo de decir el rabino Viñas, los rabinos de Jabad no están enterados de este deber. Los rabinos de Jabad no representan judaísmo, Abraham Liev. Déjame explicarte lo que anda ahí. Ellos siguen, yo lo he explicado anteriormente, pero la gente no, a veces no se entiende. Ellos siguen una filosofía que es ajena al judaísmo. Esa filosofía ajena al judaísmo es que hay una alma judía y una alma gentil. Ellos no entienden, ¿ya? Que primeramente eso no es así. Todos nosotros estamos en diferentes niveles de adquisición de la luz y se debería de promover que todo el mundo se acerque a la luz teniendo el título de judío o no teniendo el título de judío. Todos somos seres humanos, somos de la misma raza, la raza humana. Eso es número uno. Número dos, no han internalizado el mensaje más alto. Yo dejé fuera, es interesante, Abraham Liev parece que no solamente lo que dije, pero oyó lo que yo no dije. Hay una sección, ahora voy a tener que entrar a eso, y él siempre me promueve, me causa que yo haga más de lo que yo tenía pensado. Por eso lo queremos tanto. Pero déjame decir lo que quiero decir. Yo encontré un manuscrito que escribe, marca una discusión entre dos grandes rabinos, 1650. Este manuscrito es un argumento entre Isaac Aboab da Fonseca y Saúl Leví de Mortega. Y en esa discusión empiezan a hablar sobre un tema filosófico en el judaísmo. ¿Cuál es el tema? Que si hay castigo eterno desde el punto de vista del judaísmo, si el infierno tiene castigo eterno o no. Y si tiene castigo eterno, y si tiene castigo eterno, ¿se está entendiendo? Si tiene castigo eterno, ¿cuál pecado sería el que es digno de castigo eterno? Aboab da Fonseca, que se volvió el sumo rabino de Brasil en Recife, que se dedicó la vida al retorno de los Anusim, discute con Saúl Leví de Mortera, que era de origen ashkenazí, que ahora estaba viviendo en Holanda, y se ponen a discutir. Y Saúl Leví de Mortera toma la posición de que hay ciertas personas que nunca se pueden restaurar. Y esas son personas que se fueron del judaísmo y se convirtieron a otra religión y pueden ser castigados para toda la eternidad. Y de acuerdo con Aboab da Fonseca, ese no es el caso. Y en cada generación, esas personas retornan por el medio de la reencarnación hasta que se vuelvan a restaurar. Y todo esto tiene que ver con la restauración, que es la teshuvá del pueblo judío entero. Añadiendo aquí, que de acuerdo con el rabino Jacob Berab, el gran sabio, que era el maestro de Rav Yosef Karo, que escribió el Shulchan Aruch. De acuerdo con Jacob Berab, el Mashiach no puede venir hasta que los Anusim retornen. Y eso se llama Teshuvah. Entonces, ningún judío tiene Teshuvah hasta que los Anusim hagan su Teshuvah.
Yo no puedo responder por qué los rabinos Jabal no entienden eso. Yo no soy responsable por sus acciones, pero soy responsable por las acciones mías, y por esa razón yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Exactamente lo que dice, lo que está preguntando Abraham Lieb, es 100% absolutamente cierto. Ahora, esa discusión, de acuerdo con Abu Abda Fonseca, de acuerdo con el gran rabino Abu Abda Fonseca, los Anusim somos no solamente descendientes de esos judíos que se volvieron cristianos o que fueron cristianizados durante la Inquisición, pero no solamente porque somos descendientes por el Zera Yisrael, por la semilla judía que tenemos adentro, pero sino también porque somos las almas reencarnadas por Gilgulei Neshamot de esa gente que están siendo retornadas hasta que de su voluntad retornen completamente al judaísmo, y entonces puede venir el Mashiach. ¿Eh? Ok. Seratome pregunta, ¿hay algún pecado imperdonable a pesar de hacer teshuva? Y si una persona, Hash Beshalom, comete un homicidio, ¿ya no tiene manera de ser perdonado al no poder restaurar el daño aunque se arrepienta? Ok, bueno, vamos a entrar a eso. Está buenísima esa pregunta. Está buenísima esa pregunta, pero vamos a entrar a eso. Pero voy a coger el camino más fácil de todas maneras. Yeah, pero la pregunta está bonita. La pregunta está mejor que la respuesta. Yeah? Pero óiganme, recuerden que todos los pecados pueden ser perdonados. Si la persona hace teshuvá, cualquier pecado puede ser perdonado. Pero no solamente eso. Pero la muerte también es una teshuvá. Es una capará. En otra palabra, un asesino. Oigan, un asesino. Alguien que asesinó, y la corte, el Sanhedrín, lo encontró culpable y lo mató por su pecado de matar a otra persona. La ley de Alajá dice, la Torá dice, que no puedes dejarlo muerto, tienes que enterrarlo en una forma honorable. Y entonces nosotros sabemos en el Talmud, en la Gemara, en Sanhedrín, dice que no solamente se entierra así de mala gana, sino se entierra, excuse me, que no solamente se entierra esa persona, no se entierra de mala gana, sino se entierra con dignidad, con gran dignidad, porque ya él pagó y fue limpio, tuvo capará por medio de la muerte que pasó por la corte. Entonces siempre hay un tipo de teshuva. Entonces, entonces añadimos aquí que desde el punto de vista, no solamente la muerte puede hacer una limpieza, ¿ya? Pero el sufrimiento también hace una limpieza. Eso se llama kapara al yedei isurim. Entonces, por ejemplo, contó el hijo de uno de los más grandes rabinos del siglo XX, Mordejai Eliyahu, el sumo rabino de Israel sefaradita, cuando se estaba muriendo, con gran dolor por un cáncer que tenía, y lo oyó el hijo de Mordejai Eliyahu, oyó a Mordejai Eliyahu, el sumo rabino, orándole a Dios y diciéndole a Dios, en hebreo, diciéndole a Dios que mis dolores sean una expiación para el pueblo judío. Dame los dolores a mí en lugar de que ellos tengan los dolores. ¿Eh? Entonces tienes también capará al yedei surim. Entonces cuando uno tiene dolor, se supone que uno analice sus acciones y diga, voy a hacer teshuva. ¿Eh? Por medio de esos dolores, entonces a veces la persona también se limpia. ¿Se está entendiendo? Ajá. El Morejanú te pregunta que, dice la siguiente pregunta, hace la siguiente pregunta. La teshuvá es la que permite el cumplimiento de todo Israel tiene una parte en el mundo verdadero. Correcto. Como está escrito. Y en cuanto a tu pueblo, todos sí. Son tzedekim. Exactamente. Exactamente. El camino, pero lo dijo mejor que yo lo podría decir. ¿Ves? Por eso que es la persona que es. Él lo dijo mejor que yo.
el camino de la Teshuvá es el que crea ese camino para que todo Israel sea salvo por ese medio. Okay. También, déjame ver, hay una pregunta aquí, yo creo que se refiere a las siete leyes de Noah, pero dice que ¿qué es eso de las siete leyes? Es Renan Muñoz y, perdón, Renan y su papá Gustavo desde New Jersey, te mandan saludo. Entonces él dice que la gente, ya que la gente que desea retornar siempre, siempre se le introduce las siete leyes y no el judaísmo. ¿Puede explicar eso, por favor? Porque supuestamente ahí aparece que solo el pueblo judío tiene expiación. Ya. Okay. Vamos a estar claros de varias cosas. Primeramente, yo no tengo los recursos en términos de... por favor, cambien, porque esto lo digo con la mejor forma, en la mejor forma posible que puedo decirlo. Yo no tengo el tiempo, los recursos, el dinero para deshacer el daño que ciertos grupos están haciendo por la red. Ellos tienen más dinero que yo, tienen más tiempo, tienen más empleados, ponen ejércitos de empleados a trabajar, a decir lo que yo tengo que describir como una mentira. Entonces, no puedo, cada vez que me siento, tengo que deshacer los daños que ellos hacen. Y me duele eso, desafortunadamente. Déjame aclarar la situación con los Sheva Mitzvot Bnei Noah. El camino del progreso del pueblo judío, el camino del retorno, de la caparada del pueblo judío, de toda la caparada del pueblo judío, empieza por el retorno de cada individuo haciendo Teshuvá, y también viene por el retorno de los Anusim, retornando a su identidad auténtica, restaurándose como judíos. Y no solamente eso, restaurándonos como judíos, que yo tengo esa identidad y voy a ayudar al pueblo judío. ¿Sí? El embajador, el mejor ejemplo que puedo usar de esto, Max Enríquez Ureña, 1948. ¿Quién es? ¿Tú sabes quién es? Ramón. Embajador a la ONU de la República Dominicana. Es Max Enríquez Ureña. Okay. Hijo de... Exacto. Cuando él estaba embajador, en el año 48, él votó por el establecimiento del Estado de Israel en nombre de la República Dominicana. Y no solamente dijo que no solamente estaba votando por él, pero que era su gran honor hacerlo. ¿Por qué? Porque él es descendiente de judíos. Y era judío sefaradita. Él es descendiente de judíos y quiere usar toda la experiencia de su familia para ayudar a restaurar a Israel. Entonces, el sueño de los Anusim no es solamente retornar al judaísmo, pero contribuirle al judaísmo. ¿Ya? Entonces, todas las personas, desde el punto de vista de los Mekubalim, de los cabalistas, de Rav Yaakov Berab, de toda la restauración del pueblo judío, cualquier persona, oiganme bien, cualquier persona que trate de detener a los Anusim de retornar, están actuando del lado negativo, representando el Sitra Ahra, el lado mal, y quieren parar la salvación del mundo. A esas personas no se le hace caso. A las personas que se le hace caso son a las personas que le están diciendo: retornen, el mundo los está esperando a ustedes, lo necesitamos, no para que tú te establezcas solamente, eso sería bueno, pero para que nos contribuyas. Necesitamos la energía, necesitamos la transfusión espiritual. Eso es Teshuvá. No le hagan caso. La situación con los Sheva Mitzvot Bnei Noah es una discusión en el Talmud de que cuando Noé salió de la nave, Dios creó un pacto con la humanidad universal y todos los seres humanos somos salvos. Por medio, tenemos una
una conexión con Dios por medio de esos Sheva Mitzvot Bnei Noach. Y todos son, tenemos una conexión. Pero cuando una persona que viene de descendencia de los Anusim tiene un llamamiento espiritual a retornar, ningún rabino con sombrero negro o sin sombrero negro, con barba o sin barba, puede decirle a esa persona que se detenga en su camino de retornar, porque esa persona está violando la ley del judaísmo. Para aclararlo más todavía, yo tengo que hablar alto porque los dueños de la casa están aquí. Dice, me vuelve loco eso. Yo no entiendo. Entonces, para aclarar más todavía, la ley es de esta manera: Safek de Raita le Chumra, Safek de Rabanan le Kula. Si una persona viene de descendencia judía y dice, yo quiero vivir una vida judía, siendo blanco, negro, chino, indio, no sé qué cosa, y dice, yo vengo de descendencia judía y yo quiero restaurarme como judío, y queda ahí una duda pequeña de que tal vez sí es judío, nadie, ningún judío puede decirle a esa persona que no guarde los mitzvot. Porque cuando un rabino te dice a ti que tú no puedes guardar el Shabbat, si tú eres judío y él te dijo a ti que tú no guardes el Shabbat, él violó la ley porque le causó a un judío que no guarde la ley. Y cuando hace eso, cuando detiene a las personas que se supone que guarden Shabbat y guarden Kashrut y no sean idólatras y hagan las cosas correctamente de acuerdo con la Torah, cuando él hace eso, él se vuelve un sirviente del lado negativo. Y el sirviente del lado positivo te está diciendo a ti, restáurate, hazle caso a tu espíritu. No le hagan caso a esa cosa de los Sheva Mitzvot Bnei Noach. Caminen al camino de la Torah. Yo no creo que más claro lo puedo poner. Y eso no es solamente de grupos con dinero, porque tú y yo conocemos o sabemos, porque tú no lo conoces, ni yo tampoco, en persona, que hay gente que se hace pasar por rabinos o que dice que son unos que se autollaman jajam, que le hacen preguntas en la red y fomentan eso. Sí, eso es incorrecto. Wow. Absolutamente incorrecto. Ahora, yo entiendo. Mucha gente que no tiene recursos, pero que cree que se hace pasar por rabino porque son... Y como no tienen educación. No. Y como no tienen educación, lo que hacen es que se ponen a la computadora, sacan una cosita en inglés, te lo traducen al español y entonces ellos parece que ellos saben. Pero no saben nada. Porque piénsenlo. Hay una diferencia. Si tiene un rabino o que se quiera poner jajam o gaón o también jajam o que se pongan cualquier cosa como, o que se pongan cualquier título que se quiera poner, pero si esa persona te dice a ti y tú sientes que tu espíritu te está diciendo, yo debería guardar Shabbat, yo debería guardar Kashrut, yo debería de acercarme al judaísmo, yo debería de hacer los mitzvot, y entonces viene este tipo y te dice a ti que tú no tienes que hacer eso, esa persona está yendo contrario a lo que el espíritu tuyo te está diciendo. ¿Por qué le vas a hacer caso a ellos? Hazle caso a lo que te está llamando a Kadosh Baruj Hu. Uno nunca se arrepiente de seguir lo que la conciencia de uno le dice. Y no solamente eso, tenemos una guerra espiritual ocurriendo porque yo no puedo permitir, no puedo quedar callado mientras otros tratan de detener a mi pueblo de retornar. ¿Puedo hacer? Una pregunta. Sí, hay varias preguntas. Había anuncios, no sé por qué están saliendo anuncios. Ah, no se ven tampoco. Dice Simha Eliahu, apreciado Rabí, una pregunta. ¿Qué sucede con los no ajidas que no pueden probar o que no tienen conocimiento? ¿También pueden ser un anusí? Que no. Son judíos, que no tienen con los ancestros judíos, no hay... Eso no tiene nada que ver. Si te sientes un llamamiento, mira, teniendo antepasados genealógicos, teniendo pruebas genealógicas,
teniendo una fuente biológica de judaísmo, muy bonito, muy bien. Pero si te sientes un llamamiento, si te sientes que tu espíritu te está diciendo que yo quiero vivir una vida judía, ¡ven! ¡Ven! Respóndele. No le estoy dando de menos a la herencia de los Anusim. Okay. Mi familia viene de los Anusim, pero déjame decirle, si yo no puedo comprobarlo. Yo nada más lo tengo porque la familia me lo dijo, pero a mí no me importa, ¿sabes por qué? Porque si lo puedo comprobar, yo viviría una vida judía. Y si no lo puedo comprobar, viviría una vida judía. Y si vengo de romanos o nazis, si yo sería descendiente de un nazi, yo me convertiría al judaísmo porque yo creo en el judaísmo. Y yo he convertido gente, yo he convertido a una mujer aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, que su abuelo era un nazi. Era un nazi su abuelo. Y ella empezó a estudiar Torah y le gustó mucho la Torah. Y vive así. ¿Por qué tenemos que ser descendientes de la Anusim? Nosotros tenemos todo el derecho. Y no le tenemos que hacer caso a nadie que nos diga a nosotros que no lo hagamos. Nosotros hacemos lo que nuestro espíritu nos está llamando a hacer. Eso es Teshuvah. ¿Ya? Ok. Aquí dice Fausto, pero no me acuerdo qué parte, no sé a qué parte se refiere. Fausto Guzmán, que si puede repetir la parte de que una persona viene de descendencia judía, que un anuncio lo interrumpió, que era, dice, censores. ¿No? No, estoy diciendo que si viene de descendencia judía, muy bien. Si no viene de descendencia judía, también bien. Que se acerque a la Torah. Si su espíritu le está diciendo que se acerque a la Torah, que se acerque. ¿Por qué tenemos que estar en esto? Miren, perdónenme, pero hay que decirlo. Mira, los nazis mataban como judío a alguien que tenía sangre judía de un bisabuelo. Pero halájicamente esa persona no era judío. Pero ellos consideraban una persona judía porque tenía sangre judía. Pero esa no es la forma que el judaísmo considera a alguien judío. Si esa persona se siente que quiere apegarse al camino de la Torá, que se pegue al camino de la Torá. ¿Cuál es el problema? Eso no, porque uno se tiene que dudar a uno mismo porque algún tipo que se llame Rabbi Goldberg te diga a ti que tú no vas a responder. Manda a Rabbi Goldberg a bañarse. Exacto. Eso iba a decir. A freír a freitusa. Dice que Abraham otra vez pregunta. Dice que es Maimónides, dice que está prohibido enseñar Torá a un gentil. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Está prohibido enseñarle, óigame bien, que me oiga bien, por favor, que está prohibido enseñarle Torah a un goy que lo va a usar contra el pueblo judío. Pero en la Gemara, el Talmud, en Sanhedrin dice que un goy, un gentil que estudia Torah, es más alto que el sumo sacerdote. Entonces, aquí dice... Y por cierto, el Rambam incluye en los 613 mitzvot, hay una discusión halájica, que le pregunte a su rabinito Jabal, a ver si ellos lo saben. Hay una discusión halájica sobre cuál es la brajá, cuál es la bendición que se hace cuando se hace una circuncisión para un gentil que quiere convertirse al judaísmo. De acuerdo con el Rambam, se supone que digas la mul etager, la mul etager, que es una bendición circuncidar al convertido. En otras palabras, de acuerdo con el Rambam, es una mitzvah convertir a un goy al judaísmo. Ok, dice alguien, hace una pregunta que si tú conoces o sabes acerca del rabino Kaduri. Sí, Yitzhak Kaduri, sí, el gran Mekubal. No solamente... No, lo único que yo sé, déjame añadir una cosa aquí sobre el Rav Yitzhak Kaduri. Los cristianos con kipá, los mesiánicos, ¿ya? Han hecho una calumnia horrible contra el gran rabino Kaduri y han tratado de decir
que Rav Kaduri dijo que él creía en Yeshua y que Yeshua era el Mashiach. Eso es una calumnia, es mentira, no es verdad, nunca ocurrió, y es una calumnia que se ha vuelto muy popular entre los cristianos con kippah. Pero nosotros sabemos que eso no es verdad. Y el hijo de Rav Kaduri, que es un gran maestro de Kabbalah, también salió y dijo, eso nunca ocurrió, está grabado diciendo que eso nunca ocurrió y que eso es una calumnia mentirosa de esa gente desesperada. ¿Ya? Nada más para aclarar la situación. Pero Rav Kaduri era un gran mekubal y es una lástima, tan terrible, una lástima, que se quede una cosa tan fea y que eso sea lo que se vuelve popular de él. Eso es terrible. Okay. Pero déjeme decirle otra cosa más. Tú sabes que hay una señora que es que no le agrada mi interés. Yo no sé si ustedes se van a reír. Mi interés en ayudar a los Anusim a retornar al judaísmo, y le escribió una carta a un cuerpo rabínico acusando que yo soy mesiánico. Oh. Eso va a ser. Ok, aquí ya le iba a responder a la señora, pero ya como terminaste, dice que está embarazada y que da luz en enero, que si pueden circuncidar al niño. Claro que sí. Decir que sí, pero... Por favor que lo haga. Por favor que lo haga. Enseguida que circuncida al niño, y entonces cuando quiera convertirse al judaísmo, cualquier doctor, que no tiene que ser un doctor judío, pero cualquier doctor haga la circuncisión, y entonces cuando se va a convertir al judaísmo, se le hace hatafat dam brit, que es sacarle una gotita de sangre a donde estaría el prepucio, y se hace una brajá, y entonces tenemos la circuncisión completa. Mejor hacerlo cuando el niño. Aquí alguien abundó más acerca del... ¿De lo de Rav Kaduri? Sí, sí. Es la misma persona, pero no lo había leído. Es una lástima lo de... Que dijo que antes de morir dejó escrito eso, que... Sí, pero eso es mentira. Eso se llama mentira. Y él era un ultra... Siendo él un ultra ortodoxo. No, él no era ultra ortodoxo, él era sefardita. Los rabinos sefarditas no son ultra ortodoxos. Él era un rabino cabalista de Irak, maestro de Kabbalah, un rabino sefardita. Nosotros no somos ultra ortodoxos. Yeah. Ok. Ya creo que... ¿Ya? Yeah? Ok, sí. Vamos a terminar. Oye, está una 9:30. Hay algunos comentarios, pero... ¿Son buenos? Bueno, son gente diciendo que son de origen sefardita, que hay una persona que se identifica contigo porque su familia es... sefardita, pero que tiene familiares católicos, que él es judío sefardita, pero que no es observante. Bueno, y que te viene siguiendo. Sí. Y comentarios así, que hay gente que está diciendo que todos somos descendientes de Noé, porque el pueblo viene de tres hijos de Noé, uh-huh. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y también alguien insistía en saber cómo se hacía. Como un gentil hace teshuva, yo le contesté que todo el mundo puede hacer teshuva, que eso es algo que no es exclusivo. Todo lo que uno tiene que... La receta es una receta fácil. ¿Cuál es la receta? ¡Hablarle a Dios! ¡Tú no necesitas Rabino Viña! ¡No necesitas! Yo tengo demasiado trabajo. No necesitas a Rabino Viña, no necesitas a Rabino Cohen ni a Goldberg. Simplemente, háblale a Dios. Confiésale a Dios. Pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te ilumine, que te bendiga, que guíe a tu familia. Esa es la receta. No necesitas ser en hebreo, puede ser en español, puede ser en cubano. Todos los idiomas, Dios habla todos los idiomas. Ok, nada, y los saludos del principio que lo dejé pasar para que la clase continuara. Okay. Después de Terevadillo, saludó... Julián Osorio de Bucaramanga, el payaso que al principio saludó, dejó en claro que es de Oaxaca y que se llama Eleazar. Qué bien. Ese es su nombre artístico. Muy bueno. También Armando J. Verdugo desde Monterrey, México, Javier José desde Ramiel, España, Luis J. Román desde Puerto Rico,
Felisa, desde, dijo que por favor te diera los saludos, desde California. También, a ver, ¿qué más? Fotis, que dice que él es judío, él fue que dijo que se identificaba contigo. Tiene mucho conocimiento de Torah, pero que no es observante. Que solamente asiste a la sinagoga para las festividades. Uh-huh. Y que te viene siguiendo desde hace un tiempo. Eso no es prohibido, ¿verdad que no? No, lo que tiene es lo que poco a poco, la sinagoga. Haciendo lo mejor posible. Yeah. Nada, Freddy Rivera, Raquel, Ernesto, José Luis, que preguntó al principio que si se podía bailar. Yo le dije que sí, que cuál era el problema. Me dijo que lo excusara, pero que no, en no, el mesianismo claro. Eso era un pecado. ¿Bailar? Pues David bailó delante del, David bailó delante del Arona Kodesh. Ay, ay, ¿eh? Ay. Ahora déjame mencionar una cosa sobre el payaso. El payaso tiquitín. Déjame añadir una cosa aquí. Uh-huh. Hay una idea cabalística que nada más quiero mencionarle para que él pueda defender su profesión tan sagrada que causa mucha alegría de la gente. Y eso es, un rey se llama Melech y un payaso se llama Lemech. Que son las mismas letras. Oh, wow. Pero en otra orden. Uh-huh. ¿Ya? Melech. ¿Ya? Y los Mekubalim decimos que la persona que hace cosas de payaso para crear alegría, traerle alegría a los demás, se vuelve un Melech, se vuelve un rey. Se vuelve un rey. Se vuelve un rey porque lo que hace es que le causa tanta alegría a los demás, que lo buscan, que lo buscan a él y ya se vuelve como un rey. Él tiene la función de un rey. Entonces que no le estamos dando de menos cuando estamos hablando de eso y enseguida causó una sonrisa. Que tenga mucha bendición en su profesión. Amén. ¿Ya? Bueno, gracias a todos. Ya, yo creo que ya todas las preguntas están agotadas. Sí. No sé si dejé alguna fuera. Si lo hice, me excusan y para la próxima, que la hagan o que te escriban a tu página oficial. Miren, acerca de la clase. Yo voy a terminar esta serie sobre Teshuvah, como nosotros hacemos siempre, con una oración. ¿Ya? Eso, una bendición, una oración, que es Hakadosh Baruj Hu nos ponga en el camino de la restauración constante. Amén. Esa restauración, que sea una restauración de espíritu, de mente, de cuerpo, para recibir todas las bendiciones, porque Dios tiene muchas bendiciones. Pero igual que dijo Eliyahu Davidas, cuando pecamos, desviamos la plomería, la tubería que nos trae bendiciones, la desviamos, y entonces no pueden llegar a nosotros. Cuando nosotros hacemos Teshuvah, que nuestra Teshuvah restaure el canal de la bendición y que recibamos esas bendiciones y que ayuden a restaurarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestras comunidades. Amén. Que Yehi Ratzon. Amén.